Hoy voy a mostrar cómo resuelvo yo cualquier cubo. Sí, sí, así como suena, cualquiera, me da igual. ¿Sabes? Yo tengo un método general que aplico a cualquier cubo, ¿sabes? Un método muy poderoso, es verdad, porque te permite resolver prácticamente pues el 99% de los cubos. Luego siempre habrá algún cubito rarito al que no se le pueda aplicar el método o que quizás necesita alguna adaptación especial, bueno, sea como sea. El caso es que tengo por aquí el Bauhinia Dodecahedron que me va a servir de ejemplo, por ejemplo, ¿no? Digo yo, ¿por qué no? ¡Bum! Aquí está, bueno, vale, mira. Como ya había dicho en su día, hace años, bueno, este vídeo va a ser un poquito espeso, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Si quieres algo poderoso, tienes que sufrir. Bueno, como había dicho en su día, los conmutadores y los conjugados son la herramienta que para mí es más potente, más poderosa. Tengo un vídeo, ¿vale? Os dejo por ahí el link en la descripción en el que explico con más detalle, ¿vale? Esto simplemente va a ser como una especie de ejemplo práctico y tal, ¿vale? Pero bueno, la esencia es la que es. Os dejo el vídeo, es un poco antiguo, pero la explicación es correcta. Entonces, este cubo, el Bauhinia Dodecahedron, vale, yo ya lo había resuelto hace muchísimo tiempo, pero mira, por ejemplo, yo creo que hacía como 4 años que no resolvía este cubo. Entonces, claro, para mí, el otro día me puse con él, hace un par de semanas, y realmente, ¿sabes? Tengo que empezar desde cero otra vez, no recuerdo cómo lo resolví en su día, ¿sabes? No me acuerdo, me da igual, ¿no? Entonces realmente empiezas desde cero. Y mira, en 10 minutos, no es que lo resolviese en 10 minutos, pero en 10 minutos ya tenía un método que sirve. O sea, ya no me hacía falta resolver el cubo para saber que lo puedo resolver, ¿sabes? Por eso es muy, muy potente lo que os estoy comentando, ¿vale? En 10 minutos. Y lo bueno es que tú deduces tus propias secuencias, no tienes que buscarlas, no tienes que memorizarlas, tú las deduces. Y además entendiendo lo que haces. ¿Te das cuenta? Y además puedes deducir secuencias diferentes que hacen lo mismo. Entonces yo cuando me enfrento a un cubo nuevo por primera vez, yo los cubos los suelo resolver por tipos de piezas, más que por niveles, luego siempre hay excepciones, por tipos de piezas. Entonces lo primero que hago es identificar las piezas que tiene un cubo. Por ejemplo, este Bauhinia tiene 4 tipos de piezas diferentes. Vale, tenemos centros, que no son fijos, ¿vale? Se desplazan. Tenemos aristas y luego tenemos 2 tipos de pétalos, ¿vale? Estos grandes y estos pequeñitos. Pues ya está, tenemos 4 piezas. Primer paso. Lo que hago a continuación es empezar por las que son más fáciles. Yo, ya os digo, resuelvo por piezas. Primero hago unas piezas, luego otras, luego otras. Este cubo me está sirviendo de ejemplo. Luego hay que extrapolar esto, las ideas, la esencia, que es lo importante, ¿vale? Esto simplemente te sirve para plasmar un poco esas ideas, pero espero que podáis captar y aplicar luego las ideas que estoy comentando. Entonces, yo me doy cuenta rápidamente de que las aristas son triviales. ¿Por qué? Porque es como una especie de cubo Dino. Porque yo, fíjate, si hago... Subo, ¿no? Lo típico de subo. Subo. ¿Sabes? Subo. Subo. Bajo, bajo, ¿vale? Este típico movimiento. Simplemente mueves estas 2 capas. Entonces, rápidamente tú subes esta aquí. Esta bien aquí, ¿vale? Permutación típica de 3 piezas, ¿vale? Entonces, como esto es tan fácil, ¿no? Simplemente no tienes que hacer nada. Entonces, rápidamente, te das cuenta de que yo las aristas estas ya las tengo, ya las tengo. Para mí el resto de piezas no existen ahora mismo, esto es muy importante. Para mí, estos pétalos, estos y los centros no existen, solo existen las aristas, ¿vale? Muy importante. Se colocan rápidamente de una forma intuitiva, ¿vale? O sea, te das cuenta de que sin necesidad de hacer el subo, subo, bajo, bajo. Simplemente, nada, vas poniéndolas y las colocas muy fácilmente. Entonces empiezo siempre por las piezas más sencillas, ¿vale? Lo más fácil. A continuación me doy cuenta de que tenemos 2 tipos de pétalos y estos pequeñitos me parece que van a ser un poco problemáticos, ¿vale? Entonces los voy a dejar para el final, los pequeñitos, ¿vale? Entonces lo siguiente que hago es colocar estas aristas pequeñitas, estas aristas grandes, porque estos pétalos grandes, porque también me doy cuenta de que son fáciles de colocar, porque tú fíjate que si ya haces subo, subo, bajo, bajo, pero cogiendo el cubo así, mira, este viene aquí, este viene aquí y este viene aquí, ¿vale? Aquí todavía no estoy usando los conmutadores. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Porque si ya las piezas son fáciles de colocar, no te compliques la vida, ¿vale? O sea, no tienes por qué buscar secuencias complicadas. Si tú ya detectas que las primeras piezas son fáciles, pues las colocas de una forma intuitiva, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces tú fíjate que yo si hago subo, subo, bajo, bajo, lo que estoy haciendo es permutar 3 pétalos grandes. Este viene aquí y este viene aquí. Y no deshago las aristas, obviamente, porque las aristas ya están colocadas, ¿vale? Las aristas ya están, voy con los pétalos grandes, que no deshacen las aristas, y los pétalos pequeños. Y los centros, por lo de ahora, no existen, ¿vale? No existen. Y entonces ahora, por ejemplo, para colocar los centros,
Sí que vamos a deducir, y esto ya, ahora aquí empieza lo interesante, vamos a deducir rápidamente un conmutador sencillo, vale, en un momentito. Por si alguien no recuerda o no sabe lo que es un conmutador o cómo se aplica, atención, esto es muy importante, vale, es una secuencia de movimientos, tú haces A, B, A', B'. Es decir, tienes que deducir A y B. Vale, tienes que encontrar un nivel de referencia, tu nivel base. Entonces, un nivel de referencia, por ejemplo, podría ser este, vale. Un corte, este nivel de aquí, todo lo que queda aquí es mi piso, mi nivel de referencia, ¿vale? Y entonces, en la secuencia A, que estará formada por los movimientos que a ti te dé la gana, no importa, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, imagínate, este es mi nivel de referencia, los pétalos pequeños no existen, recordemos, ahora mismo solo tenemos las aristas y los pétalos grandes bien colocados y yo quiero colocar los centros. Entonces, en la secuencia A lo que hay que hacer es quitar un centro de tu nivel de referencia y colocar otro. Y es el único cambio que puedes hacer en tu nivel de referencia, ¿vale? Es decir, este nivel, después de hacer la secuencia, tiene que quedar exactamente igual, salvo por el centro, ¿vale? Que tiene que estar cambiado. Los pétalos pequeños me dan igual, podrían cambiarse, ¿vale? Porque ahora mismo no existen. Entonces, todo igual, salvo el centro en cuestión. El resto del cubo lo puedes alterar todo lo que quieras y por eso es tan potente, porque tú en tu secuencia A solo buscas eso y lo repito, prefiero ser pesado, pero es que esto es una herramienta muy potente, poderosísima, ¿vale? Poderosísima, lo digo en serio, ¿eh? El resto del cubo lo puedes deshacer, da igual lo que hagas, da igual, lo puedes deshacer completamente mientras en tu nivel de referencia el único cambio que hayas hecho sea el de un centro, me sirve. Y luego, la secuencia B es simplemente hacer un giro del nivel de referencia, un giro en bloque, ¿sabes? Girarlo así. Y luego A' y B', pues es el inverso de A y el de B, ya no tienes que deducir nada. Entonces, por ejemplo, fíjate, lo vamos a hacer, mira, ya verás. Entonces, yo tengo aquí mi nivel de referencia, perfecto. Tú fíjate que si yo, lo veis, no lo perdáis, este de aquí, ¿vale? Lo veis. Yo si hago un giro de aquí, fíjate, un giro de aquí. Vale, ¿qué me estoy llevando de este nivel de referencia? Me estoy llevando un centro y un pétalo, ¿vale? Entonces, este pétalo, cuidado, no lo puedo deshacer, después tiene que quedar como estaba, ¿no? Entonces, aquí está mi nivel y nos tenemos que centrar en este centro y en este pétalo. Yo si subo así, ¿vale? Está aquí el centro y el pétalo, el centro y el pétalo. Y ahora muevo esta cara, ¿vale? Muevo esta cara, da igual, para un lado o para otro. Fijaos que estoy intercambiando el centro, ¿lo veis? Este centrito lo intercambio por otro. Vale, y luego dejo las cosas como estaban. Entonces, en mi nivel de referencia, os dais cuenta, el único cambio que he hecho es el del pétalo, el del centro, perdón. ¿Ves? O sea, porque yo subo, he movido así, vale, el pétalo sigue aquí, he movido esto, puesto un centro diferente, me da igual el que sea, otro, y dejo las cosas como estaban. Y en mi nivel de referencia solo ha habido ese cambio, esa es la clave, esta es mi secuencia A, la anoto, la apunto, ¿vale? La apunto. Y luego B simplemente es hacer así y poner de tu nivel de referencia otro centro aquí, ¿vale? Y hacer A'. Entonces, por ejemplo, yo si tengo así aquí mi cubo, haría subo, intercambio un centro, traigo, esto sería A, hago B y A' es el inverso, ¿vale? Simplemente pues el inverso y ya está, y luego B', ¿vale? ¿Me entendéis? O sea, la clave es esa, al margen de los movimientos que sean en cuestión, podría buscar otros, más elaborados, más complejos, lo que importa, y lo vuelvo a repetir, lo único que importa es que en tu nivel de referencia el único cambio que hagas sea el de la pieza que quieres mover, en mi caso, el centro, ¿vale? Y así ya tengo todos los centros, ya está, no tengo por qué hacerlo, ya sé que funciona, ¿entiendes? No tengo que hacerlo, ¿vale? Bueno, por cierto, este cubo también tiene jumbling, ¿vale? No lo estoy contemplando aquí, tampoco aporta gran cosa jumbling en este cubo, ¿eh? O sea, este cubo se deforma, aunque no lo parezca. ¿Ves? Se puede deformar, pero no aporta gran cosa y lo estoy ignorando en este momento. Entonces, fijaos, ya tendríamos las aristas, los pétalos grandes y los centros. Vamos a los pétalos pequeños y vamos a deducir una secuencia también, un poquito más elaborada, pero veréis que la esencia es la misma, ¿vale? Siempre la misma, siempre, siempre lo mismo. Cubopez me está diciendo que está quedando todo un poco espeso. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Otro bauginado de cajidron? Sí, pero con fondo purple. ¿Por qué? ¿Por qué tener uno pudiendo tener dos, no? Fijaos que en este ya tengo las aristas, los pétalos, los centros, solo me faltan los pétalos pequeñitos, ¿vale? Muy importante. A ver, os digo, no os perdáis en la secuencia en concreto que esté sacando para este cubo o para el cubo que sea. Lo importante es la esencia, ya lo he repetido, pero es que es verdad. Lo que importa es la esencia, así que mira, cubo, ven aquí. Vamos a intentar deducir aquí
¿vale? Una secuencia, por ejemplo, la que encontré yo en su día, ya llego en 10 minutos, todo, sin problema. Entonces, yo cojo el cubo así, este es mi nivel de referencia, ¿vale? Mi nivel de referencia. Voy a intentar aislar un pétalo pequeño, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, empiezo girando por aquí para separar alguna parte del cubo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué me estoy llevando yo de mi nivel de referencia? Pues me estoy llevando un pétalo grande, un centro y tres pétalos pequeños, ¿vale? Eso es lo que yo me estoy llevando. Un violeta, azul, tres, vale, me da igual. Entonces, por ejemplo, hago así, ¿vale? Ahí está. ¿Dónde están? Están aquí, ¿vale? Aquí, muy importante. Entonces, yo ahora voy a separar piezas. Es que quiero, yo tengo libertad absoluta, ¿vale? Mientras no esté deshaciendo mi nivel de referencia, puedo hacer lo que quiera. Aquí tengo la estructura, voy a hacer un giro por aquí, porque así me llevo un centro y dos pétalos pequeños, ¿vale? Ya empiezo a aislar las cosas. Ahí está. ¿Veis lo que me he llevado, no? Esto de aquí. Estos dos pétalos pequeños y este centro. Entonces, fijaos, que si yo ahora aparto esto, ya tengo un pétalo pequeño aquí aislado. Ya lo puedo intercambiar. ¿Te das cuenta? Lo tengo aquí aislado. Ya puedo intercambiarlo. Entonces, aparto esto, que me molesta, tengo libertad, puedo hacer lo que quiera. Ya tengo aquí un petalito pequeño, un pétalo pequeñito. Pues nada, lo intercambio, por ejemplo, girando este nivel, ¿vale? Porque no estoy deshaciendo nada, puedo hacerlo. Lo intercambio, ya está. Aquí hay un amarillo. Deshago lo que hice, ¿vale? Fijaos, el centro y el pétalo que aparté, traigo otra vez. He construido mi primera estructura inicial, ¿vale? Y ahora la dejo donde estaba. Aquí está. Entonces, en mi nivel de referencia, el único cambio que he hecho ha sido este. Este pétalo de aquí. Lo he intercambiado, el resto está igual. El resto del cubo estará deshecho. No me importa, no me importa. Mientras que en mi nivel de referencia el único cambio que haya hecho sea este. Y ahora, los centros, los pétalos y las aristas sí que me importan, ¿vale? Porque ya están colocados, ¿vale? ¿Entiendes, no? Entonces solo puedo mover esto. Pues ya está. Luego haría así, un giro de nivel de referencia, luego haría A' y luego B'. En concreto, la secuencia que hemos encontrado pues sería, mira, si yo le llamo 1 a este, a esta capa, 2 a esta y 3 a esta, pues habría hecho 1, 2, 3, 2, 3', 2', 1', y luego ya haría B, y luego haría A'. A', ¿qué es? 1, 2, 3, 2', 3', 2', 1', y luego B', ¿vale? Ya os digo, al margen, independientemente de la secuencia que sea, habrá otra más fácil, más compleja, más rápida, más lenta, me da igual, es mi secuencia, es la que he encontrado yo, la que entiendo, la que funciona, la que me sirve, es lo que me importa al final. Entonces, nada, lo hago rapidito, rápido, otra vez, para que veáis, fijaos que yo tenía esto, lo subí, estaba aquí, lo aparté, fijaos que estoy rompiendo, aquí teníamos una parte, una arista al pétalo, lo otro, lo aparto, intercambio por otro pétalo, si me deja girar, deshago las cosas, ¿vale? Para regresar, y lo que me importa es que al final solo he hecho este pequeño cambio aquí, y luego, claro, tengo que hacer B', B' para rehacer. Bueno, lo estoy haciendo con un cubo completamente deshecho, pero da igual, lo que importa es lo que estoy explicando, la esencia. Y fijaos que a mí ahora ya no me hace falta resolver el cubo, ya sé que lo puedo resolver, ya está resuelto, técnicamente, teóricamente está resuelto, ¿no? A ver, ya sé que es un poco espeso y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero lo vuelvo a repetir por enésima vez, lo que importa es la esencia. Además, esto es que es así, esto es así, como se resuelven las cosas, esto es un caso real que os he mostrado aquí. Y ya está, no hay más misterios, creedme, que en el 99% de los casos podéis aplicar estos razonamientos a cualquier cubo, de verdad, ¿vale? O sea, que no os perdáis en la secuencia 1, 2, 3 que comenta, da igual, es un ejemplo. Como siempre, de verdad, que espero que podáis resolver cualquier cubo gracias a este vídeo y al de conmutadores y conjugados, que en su día ya subí, donde explico todo con un poquito más de calma, ¿vale? Y como siempre, nos vemos en otro vídeo.